A esta instancia, con con los hechos que fueron sucediendo desde el 20 de enero, que fue cuando declaró Lago Marcino, o 19, no recuerdo ahora exactamente, ¿cree que sería oportuno al menos que la fiscal Fein lo citara nuevamente a declarar al asesor informático de Nisman? Es una decisión que pasa por la fiscal, es ella quien debe resolver al respecto. Ella es quien debe representar los intereses de la sociedad en la investigación de este hecho, en punto a despejar si este fue un hecho criminal. Yo, como ya se lo dije en la audiencia de recusación, yo siento que ella no representa los intereses de mis hijas, ni de los afectos de Alberto, ni de las personas que lo conocían, y me atrevo a decir que no representa el interés del 80% de la sociedad que no cree que esto haya sido un suicidio. Y bueno, ella todavía tiene dudas, es ella quien debe evaluar y procurar reunir la prueba para despejar esto. Esto es lo que nosotros necesitamos y queremos, que se despeje de una vez por todas. A ver qué fue este hecho y no que nos sigan teniendo en vilo con esta cuestión. Entonces, que se haga la junta médica, que se haga el peritaje criminalístico, que se pueda hacer gracias a que la querella se opuso a que nos devuelvan el departamento en tres oportunidades. Todavía no hay un examen criminalístico que haya promovido la investigación. Arroso Delgado, ¿qué tal? Nicolás Muñez que le habla, ¿cómo ¿Qué le va? tal? Buen día. ¿Usted siente que la fiscal misma, la fiscal Fein está representando los intereses, por ejemplo, del gobierno? No, yo no digo eso. Yo lo único que digo es que no me siento representada como víctima, no me siento representada, no siento que represente los derechos de las víctimas más directas de este hecho, que son mis hijas. Y me atrevo a decir, por las palabras de apoyo y de reconocimiento que diariamente recibo, que no está representando los intereses de la sociedad, que quiere que se despeje esto con la certeza que debiera despejarse. Estamos a casi 3 meses y todavía no sabemos si fue un suicidio o un homicidio. Sí. Y tiene idea, perdón, Nico, pero digo, ¿tiene idea, doctora, por qué su colega, la jueza Palmagini, no estuvo de acuerdo con sus planteos de justamente para que la fiscal Fein dejara la investigación, primero solicitando que fuera la jueza la que se hiciera cargo y luego incluso recusando a la propia fiscal? Sí, tengo idea porque fuimos notificados de esas decisiones. Y no está de acuerdo. Primero, la jueza no asumió la investigación porque consideró que no había un imputado por el hecho que se está investigando, pese a que está imputado y con acceso a todas las pruebas que se van realizando el señor Lago Marcino, pero él solo está imputado por la facilitación del arma. Entonces, como no estaría imputando del hecho que se está investigando, no estarían dadas las condiciones a su criterio para asumir ella la investigación que delegó en la fiscalía. Entonces, y de otra parte, con respecto a la recusación, nosotros apelamos esa decisión, que la apelación acaba de ser denegada. Estamos evaluando ir en queja por la apelación denegada. Y porque no dio tratamiento a la razón por la cual recusamos a la fiscal, no dio tratamiento. Pero por eso le preguntaba si usted, bueno, tenía alguna opinión sobre por qué la jueza decidió ni siquiera dar tratamiento a un pedido de la querella en un caso tan importante y donde la querella además está representada por usted, que no es una persona que no tiene conocimiento ni cercanía con el derecho, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Una persona que es jueza federal, que además tiene a su cargo dos juzgados, ¿por qué directamente no atendió su pedido? ¿Tiene alguna teoría al respecto? No, usted me comprendió mal. Sí dio tratamiento al planteo de recusación. Lo que no dio fue respuesta al motivo por el cual nosotros recusamos a la fiscal Fein, y que fue la designación de oficio de un perito que ya había emitido opinión sobre el hecho, que había dicho que este hecho sin duda era un suicidio. Doctora, volviendo al principio de la charla, ¿no? La aparición del arma que usted dice que complica al Lago Marcino y al custodio. La nueva hipótesis que usted estaría manejando es que hubo como una especie de complot entre la custodia y el analista informático. O sea, para decirlo claramente, como los dos coinciden en esta versión de que Nisman les pidió un arma cuando en realidad tenía una,
la sensación y los hechos son como que una zona liberada y alguien entró con un arma, que fue Lago Marcino. ¿Esta es la nueva hipótesis que usted está manejando? No me corresponde hacer conjeturas, además no voy a hacer declaraciones sobre ese punto porque sería poner en riesgo el avance de la investigación. Nosotros lo que necesitamos, y creo que es lo que necesita toda la sociedad, es que se defina el primer punto a despejar, si fue un suicidio o un homicidio, porque imagínese que si, o sea, para avanzar sobre responsabilidades e imputaciones necesitamos primero que los investigadores tengan esto en claro. Sí. Nosotros ya lo tenemos claro. Uh-huh. Ahora, pero la fiscalía todavía no, entonces necesitamos eso, que despejen primero este punto para después avanzar sobre eventuales responsables. ¿Y tiene conocimiento si la justicia está investigando estos dos custodios que se contradijeron entre sí, pasaron a disponibilidad? Lo que nosotros sabemos es que hay unas convocatorias para la semana próxima en testimonial de la custodia personal de Alberto. Arroyo Sagrado, usted irá en queja ante la Cámara del Crimen para seguir con el tema de la apelación a Fein. ¿Tiene alguna, a ver, lo voy a decir de este modo, alguna esperanza respecto de que su pedido sea escuchado por la Cámara? Y siempre tengo esperanzas en las instituciones, más cuando yo pertenezco al sistema de administración de justicia. Tengo esperanzas, sé que es un derecho que les asiste a mis hijas, el hacer valer sus derechos. Acá hay garantías constitucionales comprometidas, que tienen reconocimiento en ámbitos internacionales. Toda víctima tiene derecho a ser oída por un tribunal imparcial. Ese es un derecho constitucional que mis hijas tienen. ¿En qué considera que está dada la parcialidad que usted entiende en la fiscalía, en la fiscal Fein e inclusive en la jueza Fabiana Palmaghini hoy? En que desde el inicio de la investigación no se agotaron y aseguraron todas las medidas de prueba para investigar un hecho criminal. No se adoptaron medidas básicas orientadas a abordar una investigación bajo una hipótesis de homicidio. Y a esto la causal determinante fue la incorporación como perito oficial de un perito en criminalística, desatendiendo la normativa procesal, tal es así que la propia jueza anuló esa designación porque ni siquiera se le había requerido a esta persona que acompañe el título habilitante. En que además se faltó a la verdad en el expediente al momento de designarlo, porque se documentó que este señor, de paso por Buenos Aires y dado el estado público que había tomado la investigación, se presentaba a los efectos de poner a disposición de la investigación la tecnología que él tenía para el estudio de manchas de sangre. Y en función de ese informe actuarial, la fiscal lo designa de oficio, le acepta el cargo, es más, esta persona deja un escrito pidiendo distintas piezas del expediente para comenzar a hacer un trabajo serio, y esto fue desatendiendo toda la normativa de procedimientos que es aplicable en la materia, que le impone a la autoridad judicial a agotar el listado de peritos oficiales. Hay muchos criminalistas de Policía Federal, de Policía Metropolitana y de tantas otras fuerzas de seguridad que también pueden despejar estos interrogantes. Solo en caso de no tener peritos oficiales que tengan ese conocimiento, se puede acudir a los de la lista de la Cámara respectiva. Claro. Ahora bien, el problema es que además se faltó a la verdad, porque esta persona después se presentó diciendo que en realidad él no fue espontáneamente, que a él lo habían llamado, que a él lo habían contactado previamente, sí, que le pidieron que se presentara en la fiscalía. Y esto no fue documentado, esto no está en el expediente. Pero lo que es más grave aún es que esta persona ya se había pronunciado sobre el hecho en distintas páginas web y medios de comunicación, diciendo dos cosas: que este hecho era un suicidio y que Nisman estaba borracho al momento de la muerte. Y tuvo una actuación muy polémica en el caso de Carlitos Menem, ¿no? También. Lo desconozco eso, no quiero hablar sin tener un conocimiento del tema directo. O sea, sí trascendió, me llegó, alguien me lo comentó, pero
no puedo precisarlo. Arroyo Salgado, igual esta persona se manejó con mucha sinceridad y honestidad, tal es así que cuando se presenta aclarando el punto, pide a la fiscal que se deje a salvo su honorabilidad. Nosotros pedimos que la audiencia de recusación sea realizada en forma pública, como son todas las audiencias de recusación. Y esta audiencia fue a puerta cerrada. Pedimos también que se le reciba declaración testimonial a este perito y ni siquiera se proveyó a nuestra prueba. Yo me refería a Arroyo Salgado cuando le pregunté al móvil de tal parcialidad. ¿Por qué creía usted que eran parciales? O sea, más allá de lo que demuestra esa parcialidad, digo, ¿qué las motiva a inclinarse por la hipótesis del suicidio? Yo desconozco eso. Yo me manejo con los datos objetivos que están en el expediente. Yo tengo todos estos elementos que están en mi conocimiento y bueno, y hago valer los derechos de mis hijas, que necesitan, porque todas las noches cuando se van a dormir, yo quisiera poder cerrar, como ya dije, este final de la vida de su papá, que fue un final abierto en la vida de ellas y que están sufriendo muchísimo por este tema. Entonces es por eso, y ese es el único móvil que a mí me guía en la búsqueda de la verdad. ¿Cuál es el móvil que guía la actuación de las magistradas que lo tienen a su cargo? La verdad que lo desconozco, pero este hecho por el cual yo recusé a la fiscal es un elemento más de una cantidad de conductas en el expediente y en los medios de comunicación social que hizo que nosotros tuviéramos un temor fundado a su falta de objetividad. Si mal no recuerdan, ella cuando da negativo las muestras de fulminantes en las manos de Nisman, sí, sí, se expresa en términos de lamentablemente, sí, dio negativo. Sí, sí, sí. Aquí en esta radio incluso. Y repitió dos veces lo repitió una vez más ese peritaje. Ahora, la prueba de nuevo disparo de un arma calibre 22 en las mismas condiciones de ambiente y temperatura no lo hizo en el expediente, para ver si efectivamente una persona que se suicida tendría que dar positivo a la muestra de fulminantes en sus manos. Esa prueba no se hizo todavía en el expediente. Doctora, le hago la última pregunta y le agradezco por su tiempo. Hay mucha gente que dice que a raíz de todos estos errores que usted relata que se han cometido en la investigación, va a ser muy difícil, si no imposible, llegar en algún momento a la verdad. ¿Usted todavía tiene esperanza de que se llegue a la verdad? ¿Cree que se puede hacer? Apelo también a su experiencia como jueza federal. Mire, yo creo que a la verdad, en punto a que esto se trató de un homicidio, no tengo dudas de que se va a llegar a la verdad. No sé si ahora se va a llegar a la verdad, pero tal vez mis hijas, cuando sean adultas y sigan revisando este tema, en algún momento se va a llegar a la verdad, porque no se puede tapar el sol con las manos y la evidencia física es la verdad siempre sale a la luz. Ahora, todo este tiempo que se está perdiendo conspira contra la determinación de los responsables del hecho criminal, favorece la impunidad de los responsables. Esa es entonces también nuestra preocupación, dado el contexto de amenazas en que este hecho se inscribe. Entonces, esta también es mi gran preocupación. ¿Me comprende? Porque todo el tiempo que se está perdiendo en la investigación para llegar a determinar a 3 meses si fue un suicidio o un homicidio, lo único que hace es favorecer la impunidad de los responsables del hecho. Doctora Arroyo Salgado, gracias por su tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Adiós. Era la doctora Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman, jueza federal de San Isidro y querellante en la causa que investiga la muerte de su ex marido.
esta instancia y con los hechos que fueron sucediendo desde el 20 de enero, que fue cuando declaró Lago Marcino, o 19, no recuerdo ahora exactamente, ¿cree que sería oportuno al menos que la fiscal Fein lo citara nuevamente a declarar a